Y de sus componentes. Como la veis, la bici es preciosa. Si vamos al cuadro, veréis que sigue teniendo la ventanita de Mondraker, pero ha cambiado un poco estéticamente, porque tiene las paredes como más planas, no sé si fijéis aquí que son más planas, son tan redondeadas como las otras, y luego la mayoría de bikes, por ejemplo la Crafty, viene recto, viene directo este tirante, el tirante iría hasta aquí, va a esta altura más o menos y luego baja, entonces sigue toda una línea, aquí en este caso lo han bajado, y nueva cuadro, nuevo cinemática, el amortiguador va más horizontal, va cogido al triángulo trasero, eso hace que bueno, pues, funcione un poquito mejor, sobre todo en pequeños baches al principio, es decir, también hace que todo lo que es el centro de gravedad baje más, es decir, que el centro de masas está más bajo, por lo tanto es más estable, es decir, que es un nuevo sistema 0.2.0 o 0 mejorado, que está muy, muy, muy guapo. Además se ve todo como más robusto, toda esta parte, más rigidez. Vamos con la motorización y la batería. La batería va metida aquí dentro, se puede desmontar, ¿veis? Con la mano mismo puedes desmontar, quitar los anclajes y saldría la batería. Por lo tanto podrías usar la bici como una bici de enduro muscular con 2 kilos menos. Si quieres ir a un bike park o bueno, una época que no quieras montar con asistencia, le quitarías 2 pesos, entonces sería una bici, una Foxy. El motor lo veis aquí, es el motor nuevo, el TQ, no sé si se ve por ahí, el motor casi no se ve, es como si fuera una caja de pedalier ampliada y es el TQ HRP50, que es un nuevo motor, que lo habéis visto en alguna bici que ya creo que lanzó Trek, y la verdad es que es brutal el motor porque no se nota, es decir, que prácticamente es una bici eléctrica. Si te lo dicen, si no te lo dicen es difícil de saber si es eléctrica o no es eléctrica, ya que es el motor más pequeño del mercado, también es el más ligero y también es el motor más silencioso, de hecho no te enteras que bajo una bici eléctrica, prácticamente no suena, si pones el oído fino, se oye como un pequeño rozamiento en el pedalier, creo que pierdes... cuando vas con el motor apagado creo que son 2 o 3 vatios, que es el rozamiento de todas las juntas para hacerlo estanco, es decir que prácticamente no tiene rozamiento, es muy ligero y luego también súper natural, se nota un motor súper súper natural. Si hablamos de datos, estaríamos hablando de que este motor da 50 newtons de par de torque, que la potencia máxima que entrega son 300 vatios y la asistencia es un máximo de un 200%.